monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro. Salió la idea de empezar a grabar un video, que fue el primero que hicimos de la cumbia del monstruo. Y bueno, a partir de ahí nos fuimos encontrando con un canal de llegada que no tiene barreras, digamos, ¿no? Va por el aire, por ahí lo que es muy atractiva, ¿no? La propuesta del video musical. Y bueno, nos fuimos encontrando que eso fue convocando mucha audiencia y bueno, hasta llegar a esto y bueno, varios videos, fue todo un camino de aprendizaje. Pero bueno, no fue planeado así, digamos, sino que bueno, se fue dando como un complemento, un soporte audiovisual para las canciones. Y bueno, empezó a suceder esto, que se volvió como súper masivo en YouTube. Tenemos algunas preguntas que habían mandado chicos. Amanda, por ejemplo, preguntaba, ¿qué otras canciones, además de las de Canticuénticos, ustedes cantaban? Hola, Canticuénticos. Me llamo Amanda. Tengo 4. Les quería preguntar si ustedes, aparte de que saben esas canciones, también saben otras. A mí, por ejemplo, de chiquita me gustaba mucho una canción que no era para niños, una canción que había en un disco de Leda y María, o sea, Leda Valladares y Mariana Walsh, pero que era para grandes, y que dice, de los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. Bueno, ahí empieza. Pero cada uno ha tenido sus canciones. Y sí, sabemos muchas, muchas canciones, pero en Canticuénticos, para Amanda, le contamos que elegimos cantar las que compusimos nosotros para este proyecto. Y Nehuen decía, ¿a qué hora trabajan? Hola, Canticuénticos. Yo soy Nehuen y tengo 6 años. Me gusta un montón sus canciones y te quiero. ¿Y a qué hora ustedes trabajan? Trabajan justo cuando... No sé, ¿usted trabaja de noche, de día o tarde? Les pregunto. Qué buena pregunta. Bueno, el músico en general y el docente también trabaja toda hora, ¿viste? Porque bueno, no, para nosotros no existen los fines de semana. Tratamos por ahí de buscarnos los descansos, pero bueno, por ahí capaz que un viaje puede empezar a la madrugada o capaz que una composición se te puede extender hasta la noche. O pasar de largo también sin dormir. Lo mismo una grabación, una filmación o nuestros ensayos son muy temprano a la mañana. Así que las horas son muy variadas. Tratamos de buscarnos todo el día porque lo que está bueno es que hacemos lo que nos gusta. Y nos divertimos haciéndolo y lo disfrutamos mucho. Entonces, bueno, eso es como lo más importante. Y hay una canción en Por qué que se llama La Jeringosa. La Chacarera Jeringosa. ¿Se animan sin leerla a cantarla? Un pedacito. A ver. Un pedacito. Pues en realidad les cuento que no soy la cantante de Canticuénticos, pero como la compuse, me la acuerdo un poco. Paparapaca pantapar, epestapa chacare, apaikepe jupugapar, copon la paletrape. Ahí va.